cumplí en marzo los 18 años, me anoté en uno de los gimnasios referentes, inclusive referente mundialmente en el día de hoy, que es el Club La Avenida. Igual, es una leyenda. Una leyenda, de ahí surgieron muchos valores. Campeón en el powerlifting, campeón en halterofilia, culturismo, powerlifting. Mi profesor Julio Cela también viene. Exactamente. ¿Cómo describirías tu personalidad dentro y fuera del deporte? Bueno, para hacer un poco de historia, yo comencé a esa edad, como les decía, a los 18 años, porque era muy delgado, ¿verdad? Yo medía 1,82 m, 2 centímetros más que ahora, producto del entrenamiento, de la sentadilla y del paso del tiempo, indudablemente uno se va comprimiendo, ¿no? 1,82 m y pesaba 70 kilos. Entonces comencé a hacer el ejercicio de musculación, de los cuales yo recibía desde Argentina, ya comprábamos, aquí llegaban algunas revistas, la revista Polo, Músculos y Formas, revistas en blanco y negro, pero en realidad muy coloridas en su saber por dentro,